¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Madre aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo algo especial. Sonic Prime Dash acaba de llegar a Netflix, gente. Creo que se acaba de estrenar esta sección de videojuegos de Netflix. Y pues ahora tenemos una nueva versión de Sonic Dash. Ya no solo tenemos el Sonic Dash normal, aparte tenemos el Sonic Dash Boom, el Sonic Dash 2, y ahora tenemos el Sonic Prime Dash, gente, que es la tercera entrega de Sonic Dash. Vamos a estarlo jugando, vamos a probarlo, vamos a ver qué hay de nuevo. Como pueden ver, aquí estoy en la aplicación de Netflix. Aquí podemos ver el gráfico, el fondo con el Sonic de Sonic Prime, que se ve genial. Y bueno, me pregunto, ¿qué es lo que tendrá de diferente? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. ¿Qué tendrá de diferente al Sonic Dash? Porque por lo visto, por lo que se ve hasta ahora, se ve exactamente igual. No se ve como que haya mucha diferencia. Pero vamos a probarlo, vamos a verlo y vamos a empezar desde cero, porque este es un juego nuevo, gente. Y aquí está la pantalla de carga, ¿ok? Empezar. Sonic Bosque Laberinto. Tenemos a Sonic Bosque Laberinto desde el principio, ¿ok? Vamos a jugar el demo. Digo, el tutorial más bien, porque no es un demo. Si deslizas hacia la izquierda, ok, aquí, pues se ve todo igual, gente. No lo veo ninguna diferencia, ¿eh? Por ahora. Ya está, así, ya me es el tutorial. Tiene que haber alguna diferencia para que la gente decida jugar este Sonic Dash y no el Sonic Dash original. Bueno, aquí está nuestro tutorial. Tenemos que construir esto, usar las quemas. Tengo que seguir jugando el tutorial, gente. Tengo que seguir jugando un rato para poder desbloquear a los personajes, me imagino. Ojo, que yo nunca he jugado Sonic Dash en este dispositivo, así que no sé si mi salvado se va a quedar. Lo voy a experimentar en otro dispositivo ahorita, a ver si el salvado se queda, ¿eh? Por ahora yo no le veo ninguna diferencia, gente. Es literalmente Sonic Dash, pero con temática de Sonic Prime. Pongan enemigos aquí, aquí deberían de poner voces de Sonic Prime, pero dudo que lo hagan, gente, la verdad. No, quería agarrar ese ítem. Prime Dash, ok. Pues le cambiaron el logo, que dice Sonic Prime Dash y ya. Pero todo igualito hasta ahora, Todo igualito hasta ahora. Vamos, ya quiero desbloquear más personajes. ¡No! ¡Fallé! Lo hice demasiado rápido, gente. Lo hice mucho antes de lo que debía. Pero ahí tienen el primer jefecito. Voy a ver si puedo conseguir más personajes para mostrarlos. Espero que sí, que ya vengan incluidos. Dice, personajes de Sonic Prime. Disfruta de los personajes gratuitos de Sonic Prime. Sonic, Bosque Laberinto, Tails 9 y Rose Oxidada. Recoge fragmentos de Sonic Prime cada día para ganar grandes premios. Sonic Bosque, el evento ha comenzado, Sonic Bosque Laberinto. ¿Pero de qué hablas? Selecciona tus impulsores. Ok, esto es nuevo. Esto es algo nuevo, gente. Bate los Bandits dorados y llévate un bonus. Ok, te da bonus si golpeas a los Bandits. Sumarás puntos adicionales al final de la carrera. Va. Cada cadena de rings completa te dará puntos de experiencia. Cada combo de enemigos te dará puntos extra. Obtendrás un bonus cada vez mayor con cada muelle. Pues me gusta cómo lo combiné así. Vale, podemos ponernos nuestro equipo. ¡Wow! Ok, tenemos a los cuatro iniciales, que son el Sonic normal, Tails, Nine y Aim y Rose Oxidada y Sonic Bosque Laberinto. Y además tenemos, creo que, los personajes de Sonic Dash. O sea, sí, me imagino que vas a poder desbloquearlos. Y creo que ahora han añadido la mecánica de que puedes recoger tarjetas de cada personaje en los escenarios. No lo sé, pero vamos a utilizar a Rose Oxidada. Tenemos aquí para mejorarla un poco. Vamos a mejorarla. Ya no tenemos más. Vamos a mejorarla. Vamos a ver qué hay más. ¿Qué más hay acá? Nada. De ese lado, pues nada. De acá, la zona siguiente.
Bueno, la tienda. Aquí está la tienda para que compres a los personajes que te faltan. Va. Ok. Las metas. Podemos recoger algo. Recoger. Y podemos girar acá. A ver. Lo probamos. Casi me salía. Tramposo. Ok, me ha dado 50 de lo que sea. Oh, 50 gemas. Nada mal, Nada mal. Muy bien, al menos ya hay misiones. No sé si había misiones en el Sonic Dash anterior, porque la verdad es que nunca me he fijado en eso, pero tenemos misiones aquí. Vamos a empezar a jugar con Rose oxidada un ratito. Miren, aquí hay tarjetas de Sonic, de Sonic Prime, pero pues ya tengo a Sonic Prime. O sea, ¿para qué haces un evento de Sonic Prime? Netflix, ¿para qué haces un evento de Sonic Prime? ¡Wow! Los Batnik dorados, ahí salieron. ¿Para qué haces un evento de Sonic Laberinto si ya está ahí? Es gratis. O sea, ¿por qué tengo que jugar el evento? Pa, 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 pa. Bueno, pues sí hay diferencias, gente. Tenemos estas mejoras que le puedes hacer a los personajes para obtener más experiencia. Las misiones. ¡No! ¡No! Le fallé. Es que le di con la uña. En vez de hacerle con el dedo, le di con la uña, gente. Miran, una gemita, Podemos obtener 4 gemas. Por ahora no he obtenido ninguna. Ninguna parte de la que acabo de obtener, claro. Obtuve una. Ahí está. Tenemos 2. Gente, voy a tratar de obtenerlas todas. Oh, Sas, gente, vamos a enfrentarnos a Sas. Yo no entiendo por qué tengo que conseguir las tarjetas de Sonic Laberinto si ya viene incluido, gente. No me queda claro. Pero bueno, vamos a enfrentar a Sas y vamos a ver si podemos conseguir la última pieza que nos falta. A ver qué nos da con eso, A ver, miren, aquí tenemos un Batwing dorado. Empezando bien, gente, empezando bien. Vamos a ver, Sas, ven. Curioso que no dijeron ningún diálogo, No dice ningún diálogo. Ah, ya lo dijo. A ver. Ahora sí te voy a vencer, Sas. Ahora sí te voy a vencer. Ya no voy a subestimar a ningún jefe. Pero por favor, actualicen este con jefes, por favor, Hardlight. Tú que ves mis videos todos los días, Hardlight. Y me das strikes. Actualiza tu juego, Hardlight. Pon jefes nuevos. ¡No me lo puedo creer! Yo tampoco me lo puedo creer, que no meten nuevos villanos. Ok. Bien. Puntos extra. Ya no hay shots, gente. Ok, gente, ya fue suficiente de Amy. Vamos a ver qué es lo que nos da, qué es lo que obtenemos. Hemos conseguido algunas tarjetas de personajes, pero aún no he podido conseguir todos los shards. No sé por qué, no los encontré. Aparentemente con estas fichas de personaje puedes mejorar al personaje. Aquí dice, puedes obtenerlas durante los eventos de fichas de personaje y ganarlas como premios en el juego. Las necesitarás para mejorar al máximo las habilidades de cada personaje. Pero es que no utilizo las tarjetas. No entiendo muy bien esa mecánica, porque no utilizo esas tarjetas para esto. No las necesito, puedo poner esto y ya está. Y luego pues esto lo puedo mejorar haciendo esto así. O sea, realmente no necesito. Hemos desbloqueado un nuevo escenario. Realmente no necesito esas tarjetas. Vamos a probar a Tails 9 y con eso vamos a finalizar el vídeo, gente. A ver qué tal está Tails 9. Vamos a probar una nueva pista. Vamos a ir a un jefe o algo y ya, con eso vamos a terminar el vídeo. No entiendo muy bien de qué están sirviendo estas fichas todavía. Díganme en los comentarios si ustedes sí lo entienden. Yo no estoy entendiendo muy bien esta mecánica de las fichas, porque realmente no puedo mejorar nada con las fichas. O sea, lo que se usa para mejorar al personaje son los rings, no las fichas. Vaya, ya tenemos otro jefe. Oh, Batnik.
Panic Dorado, gente. Aquí tenemos la animacioncita de Tails. Vamos a ver qué tal baila nuestro zorrito favorito. Sabrosón. Bueno, gente, no ha cambiado nada, la verdad. No ha cambiado mucho. Sí ha cambiado un poco, pero wow, miren esa animación de caída. Se ve genial. O sea, sí hay unos ligeros cambios, hubo mejoras, claramente hubo mejoras, pero uy, gente, dudo mucho que Sega Hardline le vaya a dar actualizaciones a este juego. O sea, probablemente solamente durante Sonic Prime, durante la emisión de Sonic Prime, y va a añadir personajes aquí en este juego de la saga de Sonic Prime. Pero luego se va a olvidar completamente de este juego, como lo hizo con Sonic Boom, con Sonic Dash 2. Y bueno, voy a ver si puedo hacer mods de este juego, aunque no es necesario que lo haga porque realmente no cambia mucho. Pero puede que sí, puede que haga mods de este juego, gente. Ya lo veremos, ya lo veremos. Vamos a ver qué tanto apoyo recibe en el canal. Y toma ya, Eggman, toma ya. Y no le voy a fallar, gente. No creo que le falle, porque estamos todavía en un nivel fácil de Sonic Dash, pero luego podrá ponerse muy muy difícil, gente, entre más avancemos. Es que esa animación de las colas me encanta, gente, se ve genial. Pues parece que ya recolecté todas las shards porque ya no he encontrado ninguna, gente. Ya no he encontrado ninguna. Bueno, vamos a ver su dash. ¡Ey! Su bola, sus spin dash es diferente, ¿eh? En el Sonic Dash original, el spin dash lo compartían todos. Todos tenían el mismo spin dash, pero parece que Tails tiene el suyo propio. Nada mal, gente. Está bien. Ha mejorado un poco el juego, ¿eh? Ha mejorado un poquitín el juego. Bueno, ya acabamos este checkpoint y con esto vamos a finalizar el vídeo, gente. Díganme en la sección de comentarios qué opinan de este juego. Yo creo que se ve casi igual que el Sonic Dash original. Yo estaré leyendo sus opiniones en la sección de comentarios. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.